ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians. Curiosos, otra semana más. Estamos aquí en Curiosity Radio junto a Nadia Rosselló. Hola Miriam, hola Curiosos. Para contaros las curiosidades de esta semana que acabamos de terminar, la semana anterior. Bueno, entre otras cosas vamos a hablar de la película de El Fundador, de los inicios del Royal McDonald's. Bueno, de una guerra un poco curiosa, bastante absurda, que es la de Karamsebes. Y de joyas. Un tema súper, súper mega curioso. Hombre, tiene muchas curiosidades, sí. Y bueno, en la sección de música hoy nos va a cantar por todo lo alto nuestra queridísima italiana Raffaella Carrà. ¡Bien! Va a ser una fiesta esto. Seguro. Y bueno, pues vamos a empezar Curiosity Radio. Subastan la pieza de Lego más cara de la historia. El pasado 1 de febrero, el portal de subastas Katawiki subastó el bloque de Lego más caro de la historia por una cantidad de 18.498 euros. Se trata de un ladrillo de Lego del mismo tamaño y forma que los de juguete, pero con una gran diferencia. Esta pieza es de oro macizo de 14 quilates con un peso de más de 25,65 gramos. La pieza que ha sido subastada se encontraba dentro de un estuche original con el logo de Lego. Katawiki ha señalado que se trata de una pieza muy singular y rara de encontrar en el mercado. Para los coleccionistas es una pieza única, ya que solo existen 10 en todo el mundo. Entre 1979 y 1981, la marca fabricó estos bloques de oro para entregar a empleados que llevaban más de 25 años trabajando en la fábrica y a un grupo selecto de socios. De hecho, la persona que ha subastado la pieza dice que se la dio su tío, uno de los primeros en contribuir al desarrollo del Lego en el mercado italiano. La última vez que se subastó un bloque como este fue hace más de 5 años y consiguió venderse por casi 13.000 euros. Un príncipe saudí compra 80 billetes en primera clase para todos sus halcones. ¿Quién no ha viajado alguna vez en avión y ha tenido problemas con el equipaje? Ya sea por falta de espacio o por el tamaño de la maneta, lo cierto es que antes de un vuelo siempre surgen los mismos inconvenientes. Eso mismo le ocurrió a un príncipe saudí, que pretendía volar con sus 80 halcones. La compañía en la que viajaba, de la cual se desconoce su nombre, solo le permitía llevar consigo 6 de sus mascotas, por lo que decidió comprar 80 billetes para poder volar todos en primera clase. Ha sido el propio capitán del vuelo el encargado de hacer la foto, que ha sido publicada en la red social Reddit por un usuario amigo suyo llamado Lenso. Quizás en Occidente puede parecer una locura, pero lo cierto es que los Emiratos Árabes Unidos es una especie muy importante con el que se hacen competiciones y es muy común viajar con ellos. Como se ven en las imágenes, las aves van con los ojos tapados y sobre unas tablas de madera colocadas en los asientos de los pasajeros. Una mujer construyó una casa viendo tutoriales en YouTube. Una mujer estadounidense construyó una casa para ella y sus 4 hijos con la Cara Brookins, que es esta mujer estadounidense que se propuso ver vídeos de construcción y bricolaje en YouTube para construir el hogar de su familia. Tras 9 meses de duras horas de trabajo, finalmente lo consiguió. Cara es una mujer que sufrió violencia de género por parte de su marido, del cual se divorció. Al divorciarse no tenía un lugar donde alojarse con sus 4 hijos ni el dinero para comprar una vivienda, por lo que decidió emprender este proyecto de construir su propia casa viendo vídeos de YouTube. Después de buscar varios terrenos en los que comenzar a edificar su casa, encontró uno en Bryant, Arkansas, donde comenzar a construir y
En 2008, Cara comenzó a ver vídeos para apuntar qué herramientas serían las necesarias y cuánto le costaría conseguir todo el material. Sus cuatro hijos, de edades comprendidas entre los 17 y los 2 años de edad en ese momento, fueron los encargados de ayudar a su madre en el proceso de construcción. Como los vídeos de YouTube no le enseñaron todo lo que había que saber para construir, contó con la ayuda de un bombero que sabía de construcción, al que pagó $25 la hora para que le ayudara. Una vez terminada la casa de familia, la familia se trasladó a comenzar a vivir en ella. Ahora la experiencia ha sido objeto de un libro titulado Rise, How a House Built a Family, como una casa construyó una familia. De esta manera, Cara pretende inspirar a la gente a no pensar en pequeño. Se divorcia tras ganar la lotería y se casa con otra que huye con parte de su fortuna. El matrimonio de Adrian y Gillian iba a viento en popa hasta que ganaron 187 millones de euros en la Lotería Nacional Británica el pasado 2012. Todos los medios quisieron contar la fantástica noticia, pero la historia no acabó bien. Al principio todo parecía bueno, sin embargo, pronto aparecieron las sombras. La pareja se divorció 18 meses después de ganar el gran premio. Cada uno tomó su propio camino con la parte correspondiente del premio que había ganado como pareja. Adrián comenzó una nueva relación con una chica de 16 años menor que él. Se casó y se trasladaron a vivir a una enorme villa. Él quería hacer realidad todos sus sueños y por ello construyó un establo en el terreno correspondiente a su mansión y le compró 30 caballos para que pudiese disfrutar de su mayor afición. De nuevo, el amor le jugó una mala pasada. Lo que en principio parecía una simple crisis se convirtió en una amarga separación. Su segunda mujer le abandonó, pero no se fue con las manos vacías. Se llevó consigo caballos valorados en más de 350.000 euros, un coche de alta gama y los perros que tenían. La vida de Gillian tampoco fue a buen puerto. Comenzó una nueva relación, ya que dejó el puesto de trabajo que ocupaba en el hospital. Decidió abrir un negocio con su pareja que finalmente acabó en fracaso. Qué triste. Te toca la lotería, todo lo que todos queremos, lo que hemos soñado y te amarga la vida. Algún día, o sea, eso que dicen, ¿no? Algunos de afortunado en el juego, desafortunado en amores, ¿no? Pues pero es que no muy es afortunado. Es en todo lo demás. Bueno, yo creo que aquí más que desafortunado es que tiene mal ojo para elegir las parejas. Pero la mujer igual, el caso yo pienso que es el dinero el culpable, ¿eh? Ya no tanto las parejas. Claro, ahí sí, la primera mujer sí. Pero bueno, en realidad duraron 18 meses después. Madre mía, después de toda una vida. Nosotros somos personas jóvenes, esto. Ya. Bueno. Que es mejor que no nos toque la lotería, ¿verdad? Hombre, y es que ¿qué haces con 100 millones, o sea, 100 millones de euros? Eso es inabarcable. No sabes cómo manejarlo y compras cosas que no necesitas. Compras cosas. Cosas, muchas cosas que no necesitas. Ya, pero bueno, no sé, párate y di, a ver, ¿estoy disfrutando de las cosas? No, va. No sé, tienes suficiente dinero como para vivir tranquilo, no vivas estresado. Y amargado. Pero luego, claro, si vas conociendo gente y te van dejando, pues te van amargando. Bueno, esto yo creo que es un ejemplo de el dinero no da la felicidad. Exacto. Hay veces que hasta la quita. Y bueno, aunque no siempre, ¿no? No, no siempre, pero... siempre. Un poquito, pero aquí, esta cantidad de dinero no da la felicidad. Es demasiado. Yo juego a los 1 millón porque no quiero que me toquen estas cantidades de dinero. 1 millón y basta. Sí. Bueno, y la mujer esta que tuvo un problema y dijo... Solución, voy a hacerlo por todo lo alto. Bueno, está bien, no es algo rápido, tampoco es una solución rápida. No, pero bueno. Pero bueno, está muy bien. Entretenida es. ¿Te acuerdas de la campaña esta que era por un clip, iban cambiando cosas, ¿no? Todo empezó con un clip, yo te doy un clip a ti y tú me das a mí otra cosa que tenga un poco más de valor. Y así se van cambiando cosas hasta que llegaron, pues creo que, no sé, era algo de mucho valor. No recuerdo si era una casa, si era un coche, creo que era una casa. Y había conseguido el inicial, había conseguido una casa a través de un clip, simplemente, pues eso es lo que había invertido. Muy bien. Así que bueno, esta mujer se lo ha currado más, ha dicho, bueno, no vamos a esperar a ver que nos den cosas, y se lo ha currado. Sí, y además el ejemplo perfecto de que si tienes alguna duda, está todas las soluciones en YouTube, bueno, sí, internet básicamente. Sí. No hay nada que no esté ahí ya. Es que cualquier pregunta que quieras el diccionario te responde tantas preguntas. No, pero además es que es muy fácil. Yo qué sé, todos hemos estado alguna vez hablando y demás y surgió una duda de no me acuerdo de esto, no me acuerdo de tal. Google. Y Google les responde. Todo. Google siempre tiene la respuesta. Todo. Lo que quieras saber.
Y bueno, ¿tú comprarías 80 billetes en primera clase? Hombre, para, claro, tus mascotas? Claro, si los amara tanto como los ama este señor, claro que sí. Y tendría tanto dinero, exacto, como para poder hacerlo. Creo que esa es la clave. Yo lo que no entiendo, porque si este hombre tiene dinero como para pagar 80 billetes de primera clase, cómprate un avión para ti solo y ya lo usas y no tienes que molestar a nadie. Quizás más rápido. Porque la gente de segunda clase o turista, como se quiera llamar, pues tampoco, así no les molestas, ¿sabes? No, y además, ¿cómo dejarían esos halcones el avión de primera clase? Es precioso. A ver, supongo que tienen enjaulados y... ¿no? No exactamente. Tapados. Pone con los ojos tapados, pero creo que es una medida bastante... Depende de cuánto dura. Poco el segura, vuelo. Imagínate. A ver, imagino que pagaría. Si le digo lo mismo pagar, si le digo igual pagar esto, pagaría la limpieza. Pero bueno, es eso, ahórrate cosas y... Cómprate un avión, si seguro que tienes dinero para todo eso. Señor príncipe saudí, por favor, cómprese un avión, hágale un favor al mundo. Y bueno, ¿y se la podría comprar quizá con la pieza esta de Lego de oro? No sé. No vale tanto. 14.000 dólares, ¿no? No es... Bueno, 14.000 casi, bueno, 13.000 en realidad la que se vendió hace 5 años, pero la de este año casi 18.500, pero bueno, sí, no te compras. 18. Con 18.000 no te compras un avión. No, si no yo la tendría. Una avioneta quizá. Pues me gustaría ver este ladrillito, sería interesante. Lo que pasa es que tiene que ser muy pequeñito, ¿no? Porque si es del tamaño original. Claro. Mejor. Está curioso, pero me gusta la idea. La puedes llevar siempre en el bolsillo. Me gusta la idea, colgada como un colgante. Hay quien lleva a la Virgen y llevo al Lego. Pues al Lego. Me gusta mucho la iniciativa original, que independientemente del valor, es que es algo simbólico en realidad. Es de oro y demás, pero valor, mucho valor económico no tiene. Bueno, a ver, supongo que para un trabajador de la empresa, sabes que te den... Ninguna empresa te da ahí, ala. Claro, pero por eso que como tal valore... 100 euros. Claro, pero también eso es porque es pieza de coleccionista y demás, pero que incluso aunque valiese 100 euros, el valor económico no es tanto, pero si el pues mira, te doy un trocito de oro, es un Lego, ¿sabes? No sé, está chulo, es curioso. Sí. A mí me gustaría que lo hicieran. Hay que animar a que las empresas... Lego, continúa, por favor. Bueno, ya no habrá trabajadores de más de 25 años. Esa es la pena. Pero bueno, es curioso. Desde aquí apoyamos esas iniciativas. Eso. Bueno, y pasamos ya a la sección de música de esta semana, que como os hemos dicho, será la música italiana la que protagonice la sección, pero no la clásica romántica música italiana, sino la más movida y popular. Hablamos de Raffaella Maria Roberta Pelloni, un nombre curioso. Precioso, la verdad. Bueno, creo, como os hemos dicho antes, es la mismísima Raffaella Carrà, que es natural de Bolonia, gran ciudad. Se pasa de... Roberta Pelloni a Carrà. Dijo más corto. Podría haber cogido. Carrà tampoco es muy. ¡Ja! ¡Qué bonito! Ya. Pero yo creo que sí que les gusta mucho, tener en cuenta que es italiana, que les gusta mucho ese sonido doble de la R. Carrà. Es como muy fuerte, ¿no? Bueno, se trata de una cantante, como todos sabemos, pero también compositora, actriz, bailarina y presentadora de televisión. Es una chica que hace todo. Todo lo que le viene. Todo lo hace bien. Bueno, es italiana de nacimiento, pero es muy conocida en toda Europa, también en América, y ha participado en la presentación de programas en Argentina, Chile, México y Perú. También presentó un programa aquí, en Televisión Española. Y bueno, nació en una familia de clase media, comenzó su trayectoria solo con 9 años, cuando participó, por casualidad, en un pequeño papel de una película titulada Tormento del Pasado. Fue por un viaje a Roma con su madre quien propició esta participación a través de un amigo de la familia, porque esto de los enchufes pues es español, siempre viene bien, pero también muy europeo. Aunque fue con 15 años cuando decidió matricularse en el Instituto de Cinematografía, estudiando danza y continuando sus estudios en el Centro Experimental de Cinematografía en Roma. Así que tiene una... ya desde pequeña va encaminada. Una dilatada experiencia. Sí. Bueno, os vamos a dejar ahora con uno de sus éxitos más populares, que es Qué dolor, de Raffaella Carrà.
estamos en el revuelto curioso de esta semana, que os íbamos a hablar de joyas, esas... Pero hemos decidido cambiar de opinión. No. Vamos a seguir hablando de joyas. Qué bueno que son esas prendas, ¿no? Que todo el mundo, alguien más caras, más baratas, pero todo el mundo tenemos, ¿no? Y sí. Que están en la historia de la sociedad de desde la hace mucho tiempo. Por ejemplo, os contamos que en el año 803 se extendió una ley que prohibía la venta de joyas después de la puesta de sol para evitar que los clientes fueran engañados aprovechando la falta de la luz. Y es que la picaresca española ha estado ahí toda la vida. Toda la vida. No, esto no es en España, pero bueno, se puede aplicar. Es rara esta ley, ¿no? Sí, lo es. Pero bueno, por algo sí. El anillo nupcial sustituyó muy lentamente a otras viejas prácticas como la de atar un nudo entre los novios o partir una moneda de oro o plata, quedándose la mujer con una mitad y el hombre con la otra. Pues me gustaba más la de la moneda de oro y plata. Ya. Ahora un anillo, ya ves. Es que te pones una gomita y ahora un anillo. Ahora ya ha quedado el chico súper bien. Ya, cualquier cosa. Además queda como muy alternativo. Sí, súper bueno. Bueno, en Australia fue descubierto el mayor ópalo negro, al que llamaron Cometa Halley. El diamante Cullinan es el más grande y fue hallado en el año 1905 por Frederick Wells en Sudáfrica. Pesaba medio kilo solamente, la piedra fue dividida en 9 partes para aprovechar al máximo sus cualidades y la parte más grande pesa 220 quilates y forma parte de las joyas de la corona británica. ¿Cómo no? Sí, porque ¿quién la va a tener? ¿Quién lo va a tener si no? ¿Quién ha podido comprar eso? Pues tú, yo y la reina de Inglaterra, eso es así. Y ahora hay un cuarto pujando por este que se llama... Donald Trump. Pero bueno, ese vamos a mirarlo porque por encima. Porque quiere tener todo. Pero vamos a mirarlo por encima del hombre porque no llega, no le da el dinero. En la antigua Roma, el peinado y las joyas eran un exponente de la posición social, y cuanto más complicado y llamativo era el peinado y las joyas que lo componían, indicaba mayor nivel social. Eras de una clase un poco más alta. Sí, porque tenías, entre otras cosas, ya no solo por las joyas, sino porque tenías más tiempo para peinarte. Para hacerte el pelo, sí. La última moda es implantarse joyas en los ojos. El doctor, sí, lo que oí, joyas en los ojos. El doctor Emil Chain de Manhattan se ayuda de un láser para hacer un pequeño corte en el ojo y colocar la pieza. Algo bastante cómodo, muy estético y que también te da un aire así de clase social alta. Un poco pirada. Vomitivo. La costumbre de llevar pendientes viene de los antiguos egipcios, que los utilizaban como protección contra los malos espíritus que pensaban que podían entrar en su cuerpo por los orificios de las orejas. Claro, porque no hay otro edificio mejor ni más grande ni más utilizado, ni más utilizado, porque mismo la boca, por ejemplo, la utilizamos todo el tiempo para meternos cosas. Exacto. Como la comida. Y la nariz, cualquier cosa. No, pues por el de las orejas, que justamente, ¿sabes? Se traspasa. Tiene el orificio de salida muy cercano. Pero bueno, es así, porque a ellos les gustaba. Cosas de los egipcios, ¿qué vamos a hacer? No tenían... Eran muy listos para unas cosas, pero no tanto para En un hotel de Abu Dhabi colocaron el árbol de Navidad más caro del mundo, valorado en 8 millones de euros. Un árbol de Navidad. Que luego lo guardaron hasta el año siguiente. O no. Igual lo tiraron a la basura. Les sobraba. Con una altura de 13 metros, colgaban de él 81 gemas, entre diamantes, perlas, esmeraldas y zafiros. Y por eso, pues era el más caro. 8 millones de euros. Yo con 1 millón vivo ya. ¿Y medio? Y medio también. Con medio, la verdad es que ya hacemos faena para bastantes años. Y este vale 8 euros. 8 millones. 8 euros. 8 euros valía la base de plastiquete. Es el que me compro yo para mi casa. Y me parece caro. Bueno, en Sudáfrica se encuentra el 50% de las reservas de oro de todo el mundo y aún así sigue siendo uno de los países más pobres, pero porque se ¿por qué explota. Será, ¿por qué será? Bueno, se han encontrado joyas de hace 5.000 años fabricadas con restos de meteoritos. Porque se aprovecha todo. La belleza y la vida de una perla se estima en unos 200 años, aunque existen joyas con perlas de varios siglos anteriores que se encuentran en perfecto estado. Claro, aquí la perla como tal dura 200 años, pero bueno, si tú la cuidas, si tú la tienes bien en el mar, imagino pues la erosión y demás. Pues, claro. Pero ¿a que si tú la cuidas en un joyero? Fuera y el oxígeno le da... le da vigor. La perla. Bueno, la actriz Elizabeth Taylor
ha pasado a la historia no solo por ser una de las grandes divas de Hollywood, sino también por ser la dueña de una de las mayores y más importantes colecciones de joyas del mundo, que ya nos gustaría por lo menos ver a uno de nosotros. Envidia cochina tenía la reina de Inglaterra. Sí, bastante. Y nada, bueno, estas han sido las curiosidades sobre joyas, que no han sido pocas. Y ya, bueno, que cada uno haga ya con sus joyas. Ya sabéis muchísimas aquí. Más cosas de las joyas de lo que sabíais hace 5 minutos. Muy interesante todo. Y volvemos a una de las joyas italianas, que era, como recordamos, Raffaella Carrà. Debutó en la película La lunga notte de 1943, del 1943, que en realidad la película es de 1960. Y también debutó en I compagni de 1963, pero en el 65 llegó a trabajar en Hollywood, aunque volvió pronto a Europa para continuar en el cine y en la televisión. Carrà apareció en la película del coronel Von Ryan, junto a Frank Sinatra, Edward Malhur y Trevor Howard. Pese a que Raffaella fue considerada para participar en varias películas en Hollywood y de actuar en el 66 en un episodio de la popular serie norteamericana I Spy, protagonizada por Bill Cosby y Robert Culp, la vida que llevaba en Los Ángeles no era la que esperaba y, bueno, enseguida ya regresó a Europa porque se está mejor. Es que no le gustaba, ¿eh? Es que no es lo mismo. No. Es que América, a ver, sí, muy guay desde fuera para estar unos días, pero ahí todos los días no. No tiene que volar. Eso aburre. Sí. Bueno, ya de regreso a Italia firmó un contrato para participar en el programa francés Nino Ferrer con la condición de disponer de 3 minutos propios de la emisión para hacer lo que quisiera. Y aquí entra cualquier cosa porque Raffaella Carrà es así de espontánea. Yo solo pido para hacer lo que quiera, no voy a decir el qué porque... Cada día será una cosa. Claro. Sorpresa. Y bueno, este programa ella lo convirtió en un éxito inmediato. A partir de este punto, la RAI la contrató para que presentase un show nocturno, Cancionissima, 70. Durante su permanencia en el programa, Carrà lanzó su exitoso sencillo, Ma che musica, maestro. Carrà se hizo más conocida nacionalmente tras llegar a la atención entonces por mostrar el ombligo en televisión, la televisión abierta que italiana. Esto era muy fuerte de la época. Hombre, ¿eh? Por favor, ¿qué hacía enseñando el ombligo? A mí me parece un desacato. Me parece muy mal, un desacato no, una obscenidad me parece. Y desacato también. Bueno, estamos hablando de los años 70, así que bueno, esto era algo poco habitual. Tiempo después, por esta misma razón, es censurada por el Papa la canción Tuca Tuca por enseñar el ombligo. No vaya a ser que alguien pues se quedase embarazada la chica por enseñar el ombligo. Porque el Papa no podía ver ombligos. Hombre, el Papa no tiene ombligos, hijo de Dios. A partir del 73, sus temas ya comenzaron a sonar en las radios. Después de un año recorriendo el país, Raffaella volvió a la televisión al programa Cancionissima 74, en este caso, porque habían pasado unos pocos años. Y bueno, ella seguía presentándolo. En el 75 llegó a España con el programa Señoras y Señores, participación que aprovechó para lanzar un álbum recopilatorio con versiones de sus canciones cantadas en castellano, porque no hacía nada sin un porqué. Ella presentaba un programa, pero era por algo. Hombre, promoción. No se pasaba por aquí, por España, para... No, ella de estaba allí. Bueno, una chica muy lista. Ahora os dejamos con otro de sus grandes éxitos, porque en realidad todas las canciones de Raffaella son grandes éxitos, pero os vamos a dejar con Rumores, Rumores de Raffaella Carrà.
llegamos al cine con la película El Fundador, o bueno, nos vamos a contar un poquito la historia que cuenta la película, porque no vamos a decir que es un spoiler, no, porque cualquiera lo puede buscar en internet. Internet tiene todas las respuestas. Es la historia oculta de el famoso restaurante al que todos hemos ido una vez en nuestra vida, el McDonald's, y cómo su fundador engañó a los creadores de la idea. El primer restaurante de McDonald's fue abierto en 1940 por los hermanos McDonald. Sin embargo, fue Ray Kroc quien se hizo conocido mundialmente como el fundador de la cadena más famosa de comida rápida. Y bueno, pues vamos a contar cómo consiguió esto. Pues en 1940, como decíamos, los hermanos Maurice Mac y Richard Dick McDonald fundaron una hamburguesería bajo el nombre Barbecue McDonald en una ciudad de San Bernardo, en Estados Unidos. Para los años 50, la marca se expandió por otras partes del país y fue entonces cuando un empleado de los hermanos, que era precisamente Ray Kroc, mundialmente conocido como el fundador de la red de comida rápida, decidió hacerse con la empresa. Según el acuerdo entre los hermanos y Kroc, establecido en 1961, el ex empleado tuvo que pagar unos $2,700,000 a Mac y Dick por la compra de la marca, además de entregarles un 0,5% de todos los beneficios que generara. Una barbaridad, ¿eh? Parece poco, pero... Bueno, a pesar de que Kroc aceptó las condiciones del contrato, el precio le pareció exagerado porque, bueno, en esta época... Tampoco McDonald's hacía los millones que hace ahora. Sí. Y les tuvo que dar 2 millones para los que él tuvo que pedir un préstamo. Pero bueno, él confiaba tanto... en su idea. Que dijo, vale. Y bueno, entonces decidió realizar una serie de venganzas. Porque dijo, bueno, esto me va a salir unos intereses importantes. Claro, y los vais a pagar vosotros. El primer restaurante del nuevo dueño fue construido a tan solo unos metros de la hamburguesería de los hermanos, lo que provocó la pérdida de clientes de la misma y su cierre. Bueno, porque ya era una marca reconocida, ¿no? Y entonces... Y él obligó a los hermanos a quitar McDonald's de su restaurante cuando les compró... Lógicamente, por 2,7 millones de dólares, lógicamente. Bueno, por otra parte, se negó a pagarles el porcentaje acordado, que a finales de los 70 supondría una fortuna de $15 millones al año para Mac y Dick. Por último, quiso borrar de la historia a los hermanos para quedarse como el único creador de la idea de comida rápida. Fue todo culpa del ego de Kroc. Acabó colocando su busto en cada restaurante que abría, revela el sobrino de uno de los hermanos, Ronald McDonald. Sin embargo, años después, Kroc tuvo que reconocer la historia real de la marca. El empresario falleció a los 82 años en 1984, dejando a sus herederos una fortuna estimada en $500 millones, mientras que el último de los hermanos McDonald, Richard, falleció en el 98 con una fortuna de $1,800,000. Que pues, a mí ya me va bien, ¿eh? Algo que... pero hay un poquito de diferencia, hombre, ¿no? Hombre, sí, de 500 a 1, sí. Hay como 498,000 millones de diferencia. Sí. No le tuvo que saber muy bien a los hermanos McDonald's que le quitaran el nombre, la idea y, bueno, todo no, pero... Pero sí que le supo bien esos 2 millones, ¿no? Mm. Bueno, y hablando de la película, como os decíamos, que os íbamos a contar, os contamos que los hermanos Coen, los directores, a Joel Coen y a Ethan Coen les gustó mucho el guión y quisieron dirigirlo, pero tuvieron que rechazarlo por problemas de calendario con ABCSA. Y no la pudieron dirigir. Bueno, sintiéndose generoso tras un largo día de rodaje, Michael Keaton, el protagonista que, bueno, interpreta a Ray Kroc, alquiló 2 camiones de helados para el equipo después de verles cansados. Bueno, porque se sintió generoso también. Sí, 2 camiones, pues algo que no pasa nada. No cuesta casi dinero. Espero que fuese mucho porque si no, menudo empacho. Bueno, Michael Keaton fue a dar clases de piano para prepararse para la película cuando descubrió que el verdadero Ray Kroc le gustaba tocar el piano. Y utilizó, ¿no?, las estos clases de piano para una escena en la película que es bastante chula. El guión de esta película apareció en el Blacklist del 2014, una lista con los mejores guiones sin realizar del año. Así que ya llevaba un tiempo... Hecha. Estancada. Los restaurantes de McDonald's que aparecen fueron creados de cero en aparcamientos, ya que el equipo fue incapaz de encontrar restaurantes existentes en localizaciones que encajaran con el estilo deseado para representar la idea original de la película. Y además que ahora mismo casi todos los restaurantes del mundo son demasiado modernos. Y más McDonald's, que hubo un momento en el que hizo una reforma. Renovación, claro, necesaria. Sí, por otro lado, sí. Llevan como 20 años con la misma estética, las mismas mesas, las mismas bandejas.
y las mismas cajas registradoras. Y bueno, cambiaron todo. He de decir que para quien no haya... Bueno, poca gente habrá visto la película porque creo que lo acaba de salir. Uh-huh. Pero bueno, es curiosa porque parece, ¿no?, que Ray Kroc sea malo y les haya quitado una idea, pero en verdad... Hizo un negocio. Y que los otros no lo veían. ¿Mm? Entonces él aprovechó. O sea, si aquí hay dinero, ¿por qué no vamos a sacar? Y los hermanos eran un poco conservadores, bajo mi punto de vista. Pues así se quedaron, conservando solo un millón. Exacto. Bueno, casi dos. Pero casi, ¿eh? Y nada, después de estas curiosidades, os volvemos a la música de hoy, que está protagonizada por Rafaela Carrà, recordamos. Hemos llegado ya a la década de los 80 de su vida, donde fue el momento en el que volvió a la RAI, a la televisión italiana. Y bueno, fue esta televisión italiana quien decidió colocarla en la franja del mediodía, espacio horario en el cual no había programación, con un programa que marcará a fuego la época. Pronto, Rafaela. La decisión de confiarle la conducción a Rafaela no fue bien recibida por esta en un primer momento. Finalmente se decidió y tomó con fuerza el proyecto. Más que un programa de televisión, en realidad fue un verdadero fenómeno cultural sobre el cual muchos analistas de medios de comunicación se detuvieron a analizar los motivos del éxito tan inesperado. De cero se pasa a 14 millones de espectadores y las familias italianas se movilizan para ver el programa durante la hora de la comida. ¿Por qué será? Porque Rafaela mueve masas. En 1988 nace Rafaela Carrà Show, un espectáculo nocturno con importantes invitados internacionales y entrevistas a famosos actores norteamericanos que se realizan en sus propias casas, donde logran mayor intimidad para contarle a Rafaela anécdotas y aspectos más personales de sus vidas. Fue como es el principio de En tu casa o en la mía, ¿no? Se podría decir. Hemos podido así ver que Bertín Osborne tampoco es un creador de ideas. Está ahí, está en su casa. Él simplemente tiene que ser campechano. Exacto. Bueno, y en los 90, Rafaela graba un nuevo álbum, Inviato Speciale, que sube rápidamente en el ranking de los discos más vendidos. Contiene la canción Ballando Soca Dance, un nuevo baile de las Antillas que se cuela en las discotecas de toda Italia y que Rafaela explica cómo bailarlo en los programas donde acude como invitada a promocionar el disco. Tras la participación de varios programas de televisión, volvió a la década, en la década de los 2000, a aparecer de nuevo en España, en diciembre, más concretamente en diciembre de 2006, en la gala de celebración de los 50 años de Televisión Española. En 2011 trabajó con el DJ Bob Sinclair en una remezcla de su canción A Fer l'amore comincia tu, titulada simplemente como Far l'amore. Además, volvió a la RAI como comentarista del Festival de la Canción de Eurovisión de 2011, año en que Italia regresó al certamen tras 13 años de ausencia, cosa que deberíamos nosotros hacer, por favor. Que no pararnos y decir, a ver a quién enviamos. Exacto. Italia ha estado 13 años y nadie se la ha echado en cara, no ha pasado nada. No, Italia ha seguido viva. Solo quiero decir, y nadie los ha echado de menos. Y tampoco. Y no pasaría así. Y nosotros tampoco tenemos que ir todos los años. Que no pasa nada, ¿eh? Podemos no ir y no enviar. Si es que a la gente en verdad cada vez le importa menos. Si esperáramos un poco, estuviéramos unos años sin ir, nos entrarían las ganas. Y iríamos con fuerza, claro, y de verdad. Como pasó con OT, ¿no? Algo así hace falta. Bueno, pues la cosa. En 2013 Rafaela participó como coach en el programa de la RAI 2 en The Voice of Italy, retomando el papel de la segunda edición de dicho talent show en 2014. Además, volvió con un disco y un single titulado Replay, cantando en inglés y con y un poco electrónico. Porque esto es así, o te sumas a la electrónica o ya no... O ya no eres nadie. Así que al reggaetón, ¿eh? Yo hubiera optado, si fuera Rafaela, más por el reggaetón. A ella le pega, ¿no? Es un poco showwoman. Un reggaetón italiano. Así que os dejamos ahora con...
bueno, después de disfrutar de la música de la sección de historia, vamos a disfrutar de la batalla más absurda de la historia. Es la batalla de Karamsebes, que fue un curioso y trágico incidente que tuvo lugar en la guerra ruso-turca en los años 1787 y 1792. Es algo, a ver, esto no, este dato no era necesario porque todos somos grandes conocedores de la guerra ruso-turca. Pero bueno, la he querido dar por si acaso hay algún despistado. Pues sí, porque no hace tanto que pasó. No. Vamos, pues esto sí. Se da en todos los libros de historia de la ESO. Historia contemporánea. Ya en bachillerato no se da, pero en la ESO sí. Bueno, este suceso ocurrió en la tarde del 17 de septiembre de 1788, entre diferentes partes de un ejército austriaco que creía estar luchando contra tropas del Imperio Otomano. ¿Qué creía? Ojo, ¿eh? Claro, ahí el dato. Porque, a ver, hablamos de una guerra absurda. Bueno, una extraña serie de circunstancias la convirtieron en la batalla más absurda de la historia, con la mayor derrota autoinfligida por un ejército a sí mismo. Soldados del mismo ejército se mataban por error. Well done, chicos, well done. Es porque era la primera vez casi que combatían, entonces no lo tenían muy claro. No se aclararon mucho. Bueno, a ver, ese día hacía un año que había estallado la enésima guerra entre los imperios austriaco y otomano. Y el emperador José II de Austria, que era el aliado de la zarina de Rusia, se dirigió con un ejército de 100.000 hombres, como... pues no eran pocos. No. Ahora... no se conocían todos entre ellos. No, porque no había WhatsApp, ¿sabes? No pudieron hacer un grupo. Sí. Bueno, entonces, José II de Austria, insistimos, fue con 100.000 hombres a la frontera turca en las proximidades de la ciudad de Karamsebes, la ciudad que pertenece actualmente a Rumanía, con esperanzas de forzar un encuentro con las tropas turcas del Gran Visir que se dirigían a su encuentro y que creían ya próximas al ejército austriaco. O sea, los turcos son los que están esperando a los austriacos, ¿vale? Solo una mínima parte de la tropa estaba formada por austriacos, los que venían. La mayoría de las tropas austriacas las conformaban pueblos sometidos, entre ellos italianos, serbios, croatas, húngaros, rumanos, y muy pocos de los soldados hablaban alemán y la lengua del emperador, lo que quizá pudo llevar a error. Igual. Esto te pasa por colonizar. O sea, colonizas, pero tienes que... ¿Tienes que irte o con el con los ejércitos aprendidos o los coges todos del mismo pueblo? Con los tuyos, claro. Bueno, los primeros en llegar fueron una vanguardia de la caballería austriaca con la misión de explorar y limpiar el territorio de posibles enemigos o de espías turcos, pero no encontraron un solo soldado turco. En su lugar apareció un grupo de gitanos que vendían aguardiente. Y dijeron, pues un chupi para el camino. Una casalleta y un moraneo. Así que los soldados les compraron unos cuantos barriles y empezaron a beber, pues eso, cazalla, mientras esperaban la llegada de los refuerzos. Ya al rato, después de tres o cuatro casalletes, llegó un contingente de infantería compuesto por eslavos, lombardos, austriacos y mucha más gente que había por allí revuelta, que solicitó su correspondiente trago de aguardiente porque claro. La guerra podía esperar, los chupitos no. O sea, es lo que va a dar más malabán. Esto parece una guerra valenciana. Es así. Está perfectamente representada la sociedad valenciana. Exacto. Los primeros usuarios, que son la caballería austriaca, que habían pagado los barriles, ya estaban borrachos, porque ya hacía un rato, se negaron a compartirlos y se dispusieron a protegerlos y construyeron barricadas en torno a los barriles de licor. No a proteger a sus compañeros que quizá venían detrás, sino a protegerlos. Claro, barriles. O sea, ya estaban empezando a luchar contra los compañeros por los barriles, porque no estaban hablando de una guerra contra otro pueblo, estaban hablando de una guerra por el alcohol. Aquí lo que importa es lo que importa. Bueno, entonces en ese momento pues empezaron a discutir así un poco fuertemente, ¿sí? Entre borrachos, y los dos contingentes al final se culminó con un disparo al aire que nadie había lanzado. Y aquí se desató todo. Todo fue ya... A partir de allá fue todo muy rápido. Per l'aire. Y los rumanos creyeron que el disparo lo había hecho un francotirador turco y comenzaron a gritar... ¡Turki, los turcos! Y los usuarios salieron corriendo y los infantes se desbandaron. Y ya fue todo. Y ya no hubo ni barriles ni nada, ya todo el mundo se fue. Se desató la marimorena. En un intento por imponer orden, los oficiales que estaban por allí, que eran austriacos, entraron en escena y comenzaron a gritar ALT, que significa alto.
Sin embargo, los soldados creyeron oír Alá, es decir, que alguien estaba gritando el nombre de Alá, y en aquella situación no podían ser otros que los otomanos, y entonces, claro, el caos se multiplicó si era posible. Bueno, entonces coincidió que entonces llegaban otros grupos de tropas. Desde la distancia, un oficial de caballería vio a los usuarios dando vueltas alrededor del campamento revuelto. Entonces no tuvo la menor duda de que debía ser un ataque de la caballería. ¡Malditos turcos! Estaban ahí, que no estaban, pero parecía que sí. De la caballería turca. Así que ordenó su carga y sable en mano contra su enemigo, pues partió. Y fue corriendo a ver qué pasaba. En ese mismo momento, la carga de la caballería fue vista desde otro punto por otro cuerpo de artillería. A ver, en realidad tenían todo muy bien organizado. Tenían todos puntos para ver a gente. Lo que pasa es que no tenían muy claro el uniforme que llevaba cada uno. Entonces, bueno, eso es lo que confundió, pero en realidad estaban bien organizados. Sí. Creyeron, o sea, estos que vieron a la caballería, la carga de caballería, bueno, pues obviamente pensaron que eran los turcos, pensaron que era el enemigo siempre, y los artilleros abrieron fuego contra los jinetes, que ya estaban muy locos ellos, y los soldados se dispersaron en pequeñas bandas que disparaban a todo lo que se movía, creyendo que los turcos estaban en todas partes, porque los turcos tenían que estar allí. Pero en realidad no. No habían llegado. Estaban todavía en la frontera. Estaba durmiendo en sus casas con sus mujeres. Bueno, aterrorizados por completo, los soldados hacían fuego contra todo aquello que se les acercaba, sin ver a quienes disparaban, bueno, y que estos eran sus propios compañeros. Finalmente hubo suerte y todo aquel ejército se replegó para evitar al enemigo, que no era otro que ellos mismos. Y bueno, la cosa se tranquilizó un poco. Dijeron, vale, solo han muerto 15.000, no pasa nada, vamos a unirnos todos. Nos quedan otros tantos, otros 85.000, no pasa nada. Bueno, entonces, cuando los carneros austriacos pudieron hacerse con el control de la situación y los calmaron ya todos, a los borrachos y a los no borrachos, exacto, ya era demasiado tarde. Gran parte de las tropas se había aniquilado entre ellas y los que quedaban en pie se encontraban confundidos y conmocionados y algunos hasta heridos. Y así se sucedieron las horas de la batalla, que ya entra la noche, porque ya. Todo esto empezó por la tarde. Claro. La casa llena de después de comer. Y bueno, pues en un momento dado ya todos decidieron que había llegado el momento de emprender la huida, yeah, porque les daba vergüenza todo aquello. Yeah. Entonces el emperador José II, que estaba durmiendo en su tienda, se despertó y se asomó fuera de su tienda contemplando todo aquel jaleo después de unas horas, ¿eh? Trató de montarse en su caballo con ayuda de sus criados para huir de la turba que corría hacia él. Durante esta, el caballo del emperador se espantó y José II de Habsburgo cayó del caballo sobre un charco de lodo. Empapado, el emperador contempló cómo su ejército se autodestruía mientras el sol se ponía en horizonte. Aquí ya había llegado el día. Ah, no, esto fue por la tarde. Por la tarde, pero como se cayó al lodo, pues ya tuvo que ir a cambiarse y todo esto, porque ya le dio tiempo a ver cómo todo el ejército se autodestruía. No participó. No pudo. Dos días después, ya con la calma, el ejército otomano y el gran visir llegaron por fin al lugar donde debían enfrentarse. Se habían adelantado un poco, ¿no? Quienes, como eran de esperar, no encontraron ninguna resistencia, sino todo lo contrario. Cerca de 10.000 hombres habían muerto o se encontraban gravemente heridos por fuego amigo, atentos. Y poco después los turcos tomaban la ciudad de Karansebes. El emperador José II, que moría un par de años después, mandó poner en su epitafio, porque él pues tenía mucho humor y autocrítica, puso: aquí yace José II, que fracasó en todo lo que emprendió. Pobrecito. Ya, claro. Pobrecito. No hizo nada bien, ni montar a caballo, ni dirigir un ejército, no hizo nada bien. A todas estas, ¿dónde quedó el aguardiente? No se lo bebió nadie, seguro que todos su hierro se lo bebieron luego los austriacos. Los otomanos. Los otomanos cuando llegaron, sí. Porque se lo encontraron rodeado de muertos, pero bueno, pero el alcohol estaba ahí. Estaba bien guardado. Hombre, con trincheras y todo lo que les habían hecho, hombre, tú verás. En fin, hasta aquí la batalla más absurda de la historia. Y el programa también, porque ya ha llegado a su fin. Ya ha pasado una hora. ¿Cómo es posible? No se puede. En fin, pero durante toda la semana, como siempre decimos, estamos también presentes en este caso en facebook.com/programa Curiosity Radio. En la social network. Twitter. Twitter. @ Curiosity Radio. En programa curiositiradio.blogspot.com. En YouTube, Curiosity Radio.
y nos podéis escribir al correo para contarnos lo que queráis, si os chistes, ha gustado esta batalla. Chistes, batallas, cosas, anécdotas, cuentos, poemas, nos podéis lo que habéis poemas, hecho hoy, claro. Cómo os ha ido el día. ¿Qué es lo que esperáis cuando os toque la lotería? ¿Cuántas veces vais a separar? Todas esas cosas. En curiosityradio@gmail.com. Y bueno, pues recordar que emitimos desde la 88.8 Mislata Radio y también para la charla de emisores municipales valencianes. Y como siempre decimos, y os queremos recordar, queremos saludar también a Sergio, nuestro técnico, que hacía tiempo que no saludábamos. Que ha estado, sin él esto no sería posible. Y ahora vamos a decirlo a los tres, aunque no lo escuchéis. No dejéis de ser curiosos. To go well in this quiet occasion, his winner stays on the Sony PlayStation. Somebody's thrown up on the bar. Malco's passed out in the bar. Girl seemed to Kylie, they tried to look sexy. I gave one my number, I told her to text me. My boyfriend's on his way, he'll be here to collect me. If we can go upstairs. Has anyone seen the phone? 'Cause I'm ordering pizza. Marie's at the door, hand in hand with Anita. Boys gather round, eager to greet her. She smiles and walks on by. Bottles and cans all over the place. Nowhere to sleep, there isn't space. I had a right good time in any case. Same again next time. Things don't seem to get much better. Seems to dance in the game.